Hola a todos y muy bienvenidos. Estamos acá en otro video. Por favor, ignoren este grano que me salió acá. Es enorme, ya lo sé. No lo van a ignorar porque son unos soretes. La verdad es que este fin de semana estuve bastante complicado porque este martes tengo que entregar un parcial domiciliario. Todas las ventanas en el navegador que tengo abierta. O sea, estoy... ¿Alguien que me regale una silla, porfa? Nah. Lo que me impidió agregarle algunas cositas al video que van a ver el día de hoy. Si ya lo viste, decime qué cosas cambiaron del video, porque YouTube me bajó el video, por ende lo tuve que modificar un poco. Así que, si ya lo viste, decime qué cosas cambiaron. Y si no lo viste, disfrútalo, porque hay un montón de gente que no lo vio y era un videazo. Creo que lo habían visto 10.000 personas nada más. Odio a YouTube que me enojó y su puto copyright. Así que nada, hoy como para zafar del apuro, no poder grabar y todo eso por este parcial domiciliario, los voy a dejar con este videazo. Disfrútenlo porque me encantó y me costó un huevo hacerlo. Si yo veo apoyo en este video, como tuvo el anterior, voy a tratar de que se vengan todas las semanas. Y es más, con ustedes también. ¿Estás jugando al Fortnite? ¡Me estás jodiendo! ¿Qué onda? ¿Te acordás de Gil, boludo? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Están jugando al Fortnite? ¿Qué onda? ¿Van ganando o qué? Recién empezamos a jugar. ¿Por qué tenés una cara de feliz cumpleaños vos, culiao? Hola. Ustedes se juntan para jugar al Fortnite. Eso es lo que hacen los chicos de ahora. Sí. ¿Y no es más divertido jugar cada uno en su casa, digamos, en escuadrón? No, yo no tengo play, pues. Este viene siempre a jugar. Ah, o sea, solo querés a tu amigo porque tiene play. No, loco, este ya lo vengo conociendo hace mucho. ¿Estás seguro vos? Hola. Bien, ¿y tú? Todo bien, ¿por qué no mostrás la cara y mostrás la cara de tu mamá? Eso no se hace. Ahí va, ¿cómo estás? No, es mi mamá y mi compañero de trabajo. ¿Cómo laburan ustedes dos? Impresionante, ¿eh? Sí, todo bien. ¿Para qué usas esta aplicación? ¿Te puedo hacer la pregunta esa? Para conocer gente. ¿Y no es mejor conocer gente en la vida real? También, pero en la vida real solamente conoces gente de tu ámbito local. Me acabas de cerrar el orto. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Qué placer, no, boludo. No grité, culiao, no grité. ¿Qué onda? ¿Se están haciendo la p*** entre los tres? Guacho, ¿qué hay? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? No creen que soy yo, no soy yo, soy el real, boludo. Mirá, decime qué cree que haga. No, pajo. No, pará, amigo. Es la meca de la irreverencia. Dejate un toque. A ver, sacá la lengua, sacá la lengua. ¿Todo bien? Sí, guacho. ¿Qué onda, guachín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Se juntaron ahí a tomar unos mates? No, porque ayer fue mi cumple, por eso. ¡Feliz cumpleaños, papá! ¿Cuánto cumpliste? 13. Ah, estás re viejo, hermano. Te recibo, amigo. Yo también, chaval. Soy retro jugando al Fortnite. Y les puedo hacer una pregunta: ¿qué hacen los chicos de hoy en día cuando se juntan? Íbamos a mirar Netflix. Ah, ¿qué peli van a ver? La nueva de Emboscada Final. Ah, ni idea, boludo. Bueno. ¿Qué onda, brother? Creo que sí. Uy, ¿qué onda, brother? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tú eres marica? ¿Cómo si soy marica? ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Ahí lo tenés al pelotudo. Preguntale cómo conoció a la novia. ¿Cómo conociste a la novia? ¿Cómo conocí a la novia? Dice por Facebook. Por Facebook, dice. ¿Esta llevó? ¿Todavía se puede levantar por Facebook? Sí. Sí. ¡Ah, la verga, boludo! ¡Yo no lo uso! O sea, yo no levanto nada, ni siquiera... no levanto ni una hormiga, hermano. ¡Qué impresionante! Yo pensé que ahora estaba de moda Instagram. ¿Te gustaría tener novia o no? ¿Ah? Es puto, No, ¿qué tenía que...? Igual, que ¿cuál hay si es puto, amigo? Déjalo en paz. Uy, amigo, no me mostré nada. No, por favor, basta. Te doy un like si querés, pero no quiero ver nada. ¡Salí! ¡Sacame! ¿Cómo anda, Boti? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Buscando minitas? ya tú sabes. ¿Tenés la otra, la mitad de la cara paralizada que no me mostrás solo una parte? Estrategia. ¿Estrategia de qué, amigo? Dame like, ya. Dame pero pará, yo te doy like si me explicás cuál es la estrategia. Tipo, ¿por qué no me mostrás tu cara? ¿Que no? ¿A quién le mostrarías la cara? A nadie. Maravillosa jugada. ¿Y entonces para qué estás acá, amigo? Que quiero. Si querés buscar p***,
te vas a echar rulet. Bicho mío, cabrón. No quiero ver tu bicho, quédate con tu bicho, no quiero ver nada. Ah, el bicho me lo mostrás, pero la cara no, ¿eh? No, no baje la cámara, por favor. Estamos... Ah, sos socio. Me gusta cómo te expresás. ¿Qué pasa, socio? Me gustó esa frase, ¿te la puedo robar? La voy a usar. Ay, de Puerto Rico. Me gusta mucho, me gusta tu acento. Gracias, gracias. Las chicas de allá tienen ese acento y ojo, te vuelve loco. Sí, tan buena, puertorriqueña. Papá, ya tú sabes, mi niño. ¿Te pareces a Kid Keo? Me perdonó. ¡Oh! Hermano, compartime el sándwich. Ya voy, espere, yo se lo hago, espere. Uy, gracias. Decime, ¿cómo lo quieres? ¿Qué ingredientes tenés, bro? Tengo ensaladita, porque aquí somos gente vegetariana. Eso, el tema vegetariano, nos lo pasamos un poco por el culo y también le echamos queso. Entonces, hasta aquí ya... Perdón, no, pará, los veganos no comen queso. Los vegetarianos hay distintos grados de vegetariano. Yo soy ovo-lácteo vegetariano. Que lo que no comemos es carne, pero sí comemos productos animales como el queso y la leche. Ah, bueno, por eso, entonces no te está pasando por el culo nada. ¿O te gusta pasarte otras cosas por el culo? El papel higiénico. No sé, te pregunto nomás, de onda. Nos has pillado. Es que aquí hay un joven que no me... Che, escúchenme, ustedes son hermanos, primos, amigos... Mejores amigos. Amigos, ¿ustedes son pareja? Claro, ¿ustedes son novios? No, mentira. No. Somos amigos. ¿Son amigos que de vez en cuando hacen pelea de espadas? Parecéis un hombre decente. No. Tampoco. No. Esto es una amistad, no homo. Ninguno tiene guardado adentro un sentimiento de querer penetrar al otro. No. Le penetró a la novia, pero yo a él no. Me encanta, me fascina. Te me va yendo de la casa, te va yendo. Me escondo. Me encanta, me fascina. ¿Cuántos años tienen? 18. Ah, o sea que ya pueden ir en cana, amigo. Ojo con lo que hacen ustedes dos. ¿Ninguna de los dos tiene novia? Pero ayer me comí a la ex, o sea. Pará, es verdad. Decime que es mentira. No. Realidad. Solo que a él no le importa. Vos no sos un buen amigo. Es que a mí no me importa porque se está comiendo los sobrados, entonces pues... ¡Uy! ¡Te gustan las sobras, papá! ¿Qué onda? ¿Quieren preguntarme algo? Wow, yo no sé, pará. ¿Son 5 y no pueden pensar una pregunta? Boludo, estamos pirando. Le pregunto. ¿Ya conseguiste novia? Todavía no. Ah, sos un forro, hermano. ¿Qué onda, Humberto? ¿Qué onda? ¿Qué bíceps que tenés, hermano, eh? ¿Y qué estás haciendo por acá, por estos prados, en esta aplicación? ¿Qué estás buscando? Matando el tiempo, la acabo de descargar. Ah, está bien. ¿No es mejor hacer una paja para matar el tiempo? ¿Otra? Buena respuesta. A ver si se alcanza a ver. ¿Este? Ese mismo, papá. Mira esa facha. Qué buen canal, loco. Me voy a suscribir. Gracias, muchas gracias. Ay, ¿y voy a salir? No sé. Tu bíceps seguro que sale. Vos no. Ok. Espera que el muchacho va a venir aquí a comer sándwiches con nosotros. Tenemos una velada romántica. Ay, qué lindo. Tan lindos, ¿eh? Si quieren hacemos frío, ¿eh? Tenés pinta de youtuber. De casualidad tenés canalcito. Se me cayó esto, mirá. ¡Ay! Así me gusta. Vení. A mí se me cayó esto. A ver. Que por favor que no sea... ¡Ah! ¡Oh! Pensé que te ibas a bajar los pantalones, hermano. Me asusté por un momento. Vea, llevamos 8 años de mejores amigos. Uy, guacho. Ahora entiendo por qué te deja comerte a la ex. Miren, tengo que seguir con el video. Les voy a pedir, por favor, que cuente su anécdota sexual más bizarra. Se la tengo. Listo, ahí va. Arrancas vos. Ponga atención a lo siguiente. Bien. Estamos dos jóvenes de 14 años, hace tiempo pues obviamente. ¡Ay, la verga! Muy, muy calientes y llegamos a un punto donde nos tocó irnos a un... A ver, ¿cómo se le diría? Un rastrojo, monte, manga, una parte escondida, ¿sí o qué? Bien. Entonces resulta que íbamos a tener nuestro coito y resulta que los dos pisamos mierda.
Entonces, hacete de cuenta, con las rodillas, pisando mierda, hacete de cuenta, el olor tan hijo de puta. Ahí mismo se bajó, hasta ahí llegamos, nos cagamos de la risa, literalmente nos cagamos de la risa, y ya, ahí nos fuimos. Qué vergonzoso, no sé qué, no tengo nada para decir porque no me lo imaginaba. No, así, te lo digo así, hermano, ¿qué querés que te diga? Espero que te haya gustado el video. Antes de irte, acordate de dejar un comentario, un like, y si sos nuevo, suscríbete. Toquen la campanita, apoyen el video porque se viene mucho más y lo mejor con ustedes. Modo avión, bro.